Estamos junto a Mónica Gutiérrez para hablar de amor y periodismo. Escucho atentamente. Yo trato, cuando hay un entrevistado delante, de abrirme hacia esa persona, de comprenderla, de entenderla, de incorporarla y de entenderla en su totalidad. La primera pregunta que te quería hacer, ¿cuánto te cambia el hecho de querer o no a un entrevistado? Depende que entendamos por querer. Yo trato, cuando hay un entrevistado delante, de abrirme hacia esa persona, de comprenderla, de entenderla, de incorporarla y de entenderla en su totalidad. No solo lo que me va a decir, sino desde dónde me va a decir, cómo me va a hablar, si me está intentando imponer un discurso o efectivamente está conectado conmigo. Entonces, si vos por querer entendés tener en cuenta al otro, es una cosa. Si vos hablás de un vínculo de índole afectivo, no hay mucha gente que uno entreviste con la cual se quiera. Entiendo que el oficio te va posicionando desde un lugar muy profesional, donde uno puede manejar emociones de ese tipo, de las personas que no te gustan nada o de las que te gustan mucho. Que uno encuentre un lugar donde ponerse, donde eso no te afecte demasiado. No quiero decir que no pueda haber un caso donde eso ocurra, que uno esté más prevenido frente a una persona, más entregado a una persona. Yo, cuando he hecho entrevistas o cuando hago entrevistas, ahora estoy haciendo casi todas en vivo porque en los noticieros hacemos entrevistas o a una persona que tenés al lado o a una persona que tenés en una unidad móvil lejos. Siempre trato de que esa persona esté dentro del espacio, como de un espacio de intimidad, de acogimiento. Por ejemplo, cuando entrevisto en estudio, me gusta que la persona que entrevisto esté cerca físicamente, aun cuando sea una persona que no me gusta, que esté cerca, porque me parece que la proximidad física te da otro perfil a la comunicación, que el otro se te entrega y que vos te entregás al otro en ese episodio de comunicación. Cuando estás en un móvil, trato de concentrarme yo y hacer que el otro se concentre en esa situación. A veces se logra, a veces no se logra. Te interrumpo igual con algo que a mí me llama la atención. Yo no sé si es una tradición periodística o cultural. Por ejemplo, los grandes entrevistadores, periodistas americanos, en principio están como en no expresar las emociones. Incluso no sé si viste alguno de estos comunicadores, cuando fue lo de las Torres Gemelas, algunos se quiebran en el aire e inmediatamente después pide disculpas. Como si no pudiera quebrarse. Vos, por ejemplo, te quebraste este, que a mí me sorprendió, pero a priori era una nota quizás banal respecto de otras, quizás con, bueno, que tiene otra dimensión. ¿Qué te pasó con Ricardo Ford? Sí. Bueno, a ver, primero, yo creo que en nuestra cultura expresar las emociones en televisión, muy especialmente, es bienvenido por la audiencia. No digo que sea mejor, pero no estoy haciendo un juicio ético ni de valor. Creo que la gente agradece un cierto tono emocional en las cosas. Como que te demanda que vos te involucres en el episodio. En mi caso, a mí me cuesta mucho no empatizar con la gente. Y en el caso puntual de Ricardo Ford, yo fui con un prejuicio, ahí tenés un caso. Yo, Ricardo Ford, fui con prejuicio. A esa nota, cuando llegué al canal y me dijeron, hoy va a venir Ford. Y le digo, ¿para hablar de qué? Bueno, para hablar de la adicción a la morfina. Ah, yo partí de un prejuicio. Ford se presentaba hasta ese momento como una persona, no sé cómo explicarte, una persona casi invulnerable desde todo punto de vista y qué sé yo. Yo me senté y traté de desprejuiciarme frente a él, porque yo también busco desprejuiciarme de las personas, por esta razón que te digo, porque me funciona una cosa de, si yo no lo incluyo en mi burbujita y en mi alrededor a esta persona, no voy a sacarle la verdad. Si yo estoy prevenida y el otro está prevenido, lo que vamos a hacer es una simulación, un como si. La entrevista es siempre un como si. La verdad que realmente la entrevista es un como si, es un formato. Vos vas a la entrevista, uno pregunta, el otro responde, etcétera, etcétera. Pero cuando vos querés
de ese entrevistado, sacar algo que no sea algo que esté preformateado, que pasa mucho en la política, que el entrevistado ya viene con la idea de lo que quiere decir y le preguntes lo que le preguntes, te va a decir lo que quiere decir. Bueno, uno tiene que abrirse y permitir que el otro, generarle confianza al otro, un cierto grado al menos de distracción para que se entregue al curso de la verdad. Yo traté de desprejuiciarme en esa nota con Ford, tuve muy poco tiempo para desprejuiciarme. También antes llamé por teléfono, hablé con algunos médicos acerca de la adicción a la morfina, etcétera, etcétera. Y cuando lo tuve por delante sentí que era una persona que podía ser Ford o cualquier otra, pero era Ford. Era un tipo que siempre quiso estar expuesto, que siempre quiso que su cuerpo fuera algo que los demás quisieran y admiraran, que su poder frente al resto del mundo pasaba por esa omnipotencia frente a un escenario, frente a una cámara. Y ahí apareció un hombre vulnerable, un hombre que para poder sostener esta imagen, este proyecto personal, casi como si fuera un ser de ficción, de historieta, él tenía unos padecimientos de dolor horrible. Y él me transmitió eso, y yo sentí que me estaba diciendo la verdad, y sentí que ese tipo que pretende ser invulnerable era un tipo que luchaba a diario con el dolor de una manera extrema, y la verdad que me conectó en una parte mí, con una parte mía. Y a mí me conmovió esa situación, y no pude evitar, no es que yo produje, forcé un estado emocional. A mí no me gusta llorar en cámara, no me gusta, me da de que uno no tiene por qué, tiene que mantener una cierta distancia profesional. Pero bueno, yo por ejemplo fui a cubrir en el año pasado una marcha para que no te pase, la marcha de la inseguridad. Yo ya fui sabiendo que no iba a poder no involucrarme emocionalmente, porque yo me siento parte de ese problema también. Entonces cuando llegué ahí vi la enorme cantidad de madres y padres a los que les habían asesinado en circunstancias absolutamente evitables los hijos. O sea, en episodios de inseguridad o en accidentes evitables, esto quiero decir. Y no pude reprimir mis emociones, no pude, ¿viste? Entonces, a lo mejor en Estados Unidos es un poquito más fácil. No lo sé, o profesionalmente hay otros códigos. La verdad que la audiencia no sé qué esperan, no sé. Yo lo que sí sé que acá se pretende que uno transmita lo que siente. ¿Y cuánto te importa desde ese lugar, quizá la palabra es un poco grande, pero que te quiera o no la audiencia? A todo el mundo le gusta ser querido. A mí no me gusta ser rechazada u odiada como a casi todo el mundo. Pero eso no me cambia el discurso. Porque muchas veces entro en situaciones que no son de demagogia, precisamente, y me gano antipatía. No puedo forzar lo que en verdad pienso. Yo siempre digo, puedo estar en un ambiente donde me pueda contener, no decir algunas cosas que a lo mejor quisiera decir. Lo que no puedo es decir lo que no siento, o expresar lo que no siento. A vos, si me ves con los ojos húmedos, porque algo fuerte estoy sintiendo, aunque sea ira. ¿Entendés? No es que puedo forzar sentir o no sentir, no puedo. Te pregunto, yo no estoy haciendo un juicio de valor si está bien. No, supongo. Yo te pregunto para entender, por ejemplo, digo que te puedes enojar en una entrevista con Majul o con Conti. Y digo, ¿ahí el enojo es con la persona o es con el texto? No, a ver, ¿con qué me enojé en lo de Majul? Si a eso hace referencia el día que me fui del estudio. Estábamos haciendo una entrevista normal, hasta ahí todo bien, qué sé yo. De golpe llega Sergio Joclender. Sergio Joclender, lo sientan en un lugar como un entrevistado y le empiezan a preguntar cosas que no tenían que ver con los episodios muy graves en los que está involucrado y por los que fue llevado ante la justicia. Sino que él empieza a hablar de cómo los otros, no sé, son corruptos. Y yo estaba en un lugar pasivo, mirando esa situación, sin poder participar, y francamente me sentí mal, porque sentí indignación. Entonces no era ni con Joclender, ni estrictamente con Majul, era con la situación. ¿Por qué yo voy a estar entrevistando, mejor dicho, entrevistando no porque yo no podía entrevistar, sino escuchando como si fuera un señor a un tipo que tiene muchas cuentas para rendir ante la justicia? ¿Entendés? Entonces me fui, porque no toleré la situación.
Muchas veces uno en una nota se enoja o uno se puede enojar con lo que está diciendo el otro. Pero igual insisto sobre el punto inicial. A vos no te afecta si en lo personal, independientemente, yo te estoy diciendo que seas amiga del entrevistado, sí. No te afecta cuán bien o cuán mal te caiga respecto de, a la hora de confrontar o entrevistar. Mira, no me afecta en relación, si tengo que hacer una entrevista y la tengo que hacer con alguien al que le tengo miedo o que me genera rechazo, trato de superar eso. En algunos casos, si creo que no voy a poder o el rechazo es muy grande, lo evito. Lo evito, no hago esa nota. ¿Y tenés algún límite a priori de a quien no entrevistarías por odio? No, por odio a nadie. No te hablo de odio. Yo trato de no tener sentimientos de odio. Una cosa es que uno tenga prevención. Una cosa es que uno no tenga ganas de estar con una determinada persona. Por ejemplo, a mí en una época, un día me pasó que iba a un estudio y sabía, no te hablo de ahora, tiempo atrás, estaba Aldo Rico. Y yo sabía que entrar al mismo espacio físico donde estaba ese hombre me producía un terrible malestar físico. Me retiré de escena, me fui. Ahora, ¿no tenés ahí ningún límite personal, ético, de quién entrevistar por peor que te caiga? Mira, un periodista no debe tener esos límites. Yo lo entrevisté, por ejemplo, a Claude Lanzmann, que es este documentalista que hizo Shoah, y a la hora de decir, bueno, si le gustaría, yo le preguntaba si quisiera comprender eventualmente, amenaza, y si no, a mí no me interesa comprender. Los combato, punto. No estaría dispuesto a comprenderlo. No. Pero bueno, a ver, hay situaciones y situaciones. Si vos estás entrevistando a una persona, el rol del entrevistador es que esa persona se muestre cómo es. Cómo es. Y que el otro haga su trabajo. El que está viendo diga, es una basura, es la persona más bella del mundo, le está mintiendo, está poniendo en marcha un cassette que le dieron los de marketing, ¿entendés? Entonces, a mí me parece que el primer objetivo del que entrevista, yo tengo mucha experiencia como cronista en la calle, por años he estado cubriendo nota en la calle. Vos llegás a una situación, te desprejuiciás y entras dentro de la situación, te metes en la situación y tratás de contarla, mostrarla como la ves. ¿Okay? Con el entrevistado un poco lo mismo. El entrevistado debería, vos deberías hacer que se muestre tal cual es, desarmarlo si viene con una estrategia de dominación de la entrevista, irlo deconstruyendo. Entonces, si vos tenés un monstruo adelante, ese monstruo tiene que mostrarse tal cual es. Ahora, si el monstruo empieza a darte vueltas y pasar por un dulce corderito, vos tenés que encontrar la manera que se muestre como es, si es que sabés cómo es, porque a lo mejor te encontrás con una sorpresa. Por ejemplo, Semana Santa del 87, donde yo tuve una participación muy fuerte porque fui junto con Campolongo la cara visible de toda la mega transmisión del canal oficial en ese momento, cuando Rico estaba acuartelado, hubo ahí un debate entre los periodistas donde se dijo, mientras dure esto, a los amotinados no los sacamos al aire en vivo, porque estamos contribuyendo a la difusión de un amotinamiento de los militares a punta de pistola contra la sociedad civil y contra la democracia recién recuperada. Esto lo podemos debatir si estuvo bien o no estuvo bien. Yo muchas veces me planteé si realmente no era mejor que se mostraran tal cual estaban y mostraran lo que... Pero bueno, es lo que en ese momento se decidió. Pero a mí me parece, no sé, te mandan a hacer a un asesino. Robledo Puch, ponele. Sí. Ponele que me mandan a... Te mandan, vas a entrevistar a Robledo Puch. Viene tu producción y te dice, mira, tenés la entrevista con Robledo Puch. Entonces, ¿qué? ¿Vos no vas porque mató gente? ¿Vos decís, no lo voy a entrevistar porque le tengo miedo? No, yo voy y me siento y me da una curiosidad enorme saber qué hay atrás de ese personaje. ¿Qué es lo que le debe pasar al que está en la pantalla? ¿Qué hay atrás de ese que en algún momento tuvo una cara de angelito, una vida divina, y se construyó en un homicida que pasó toda su vida? Robledo Puch es el argentino que más tiempo estuvo adentro de un penal. Sí. Entonces, ¿voy o no voy? Voy, de acá a la China. Voy corriendo a hacerle la nota. Trato de desprejuiciarme. Cuando digo desprejuiciarme, digo de ver qué tiene ese hombre para decir hoy. Sí.
Ese es el encanto de este oficio. ¿Y qué pasa si alguien te cae particularmente bien? O incluso el desafecto, ¿eso también puede, eso puede jugar en contra? Yo no sé si uno en una entrevista se puede sentir particularmente bien con alguien. Podés decir, bueno, qué sé yo, no sé. A las personas que admiro mucho, prefiero no entrevistarlas porque te suele pasar que te desencantás. Al revés, te suele pasar que te desencantás. Ha habido muy pocos casos de que he ido a alguien que admiraba muchísimo y que haya salido que no podía controlar la situación. Nunca me pasó. Al contrario, te diría que cuando hay alguien a quien he admirado mucho, he preferido no tener tanta proximidad, porque siempre descubrís un aspecto humano del otro que puedes encantarte. Porque en definitiva, nadie es ángel ni demonio. Y aún el ser que parezca más celestial tiene un aspecto estrictamente humano que te desencanta. ¿Y es posible nombrar alguno de ellos? A mí me encanta Silvio Rodríguez. Escuché durante décadas a Silvio Rodríguez. Y lo vi en una situación de eventual entrevista, que no recuerdo si lo llegué a entrevistar, no. En una situación, y el tipo tenía una actitud tan odiosa que dije, ¿para qué lo vine? Era una nota, creo que medio como de asalto, así. Estaba tan fastidiado, tan esto, tan lo otro, que dije, che, qué pena para mí, prefiero tener la idea, ¿viste? En general, cuando vos conocés a alguien que admirás mucho, vos pensás que un entrevistador, alguien, como yo me he pasado toda la vida entrevistando gente, en muy distinta situación, gente admirable, gente reprochable, gente que estaba atravesando, me ha tocado entrevistar muchísima gente en circunstancias de extremo dolor, ¿viste? De extremo dolor, uno tiene una aproximación tan entregada en esos casos, ¿no? Que hay un momento en que descubrís que todos tenemos un aspecto que no es el que luce. Y eso te produce un cierto desencanto. Entonces, yo a veces prefiero tomar distancia. ¿Y vos lográs legitimar a alguien que te cae mal en cuanto...? Yo a veces pienso lo que es un terapeuta que puede separar a la hora, digamos, de escuchar el discurso de alguien, independientemente de cómo le caería fuera de un consultorio, o incluso un director cuando tiene que dirigir a un actor. Que eventualmente sí, en el momento lo puede creer, estás legitimando como cierta humanidad del otro, independientemente de cómo te cae por fuera. Sí, supongo que sí. Si alguien dice algo que es coherente, uno tiene que ir preparado para hacer lugar a la verdad y a la coherencia del otro. No tiene que ir con la idea de que A ver, si yo veo una entrevista diciendo, a este lo tengo que destrozar, ¿entendés? O a este lo tengo que poner allá arriba, ya la entrevista se me va de las manos. Ya no... Ahora, vos podés ir a veces a entrevistar a alguien creyendo que vas a tener una muy linda entrevista. Y el otro te vende un discurso prehecho, prefabricado, donde vos le preguntás qué color le gusta y te dice el 4, o vos le decís, no sé, qué día de la semana es tu cumpleaños y te dice en marzo. Entonces, que no te está escuchando, que te está diciendo solo lo que vos decís. Y por mejor predispuesto que vayas, ya lo dejás que se muestre tal cual es, porque no necesita más el que está viendo del otro lado que lo que ese tipo está mostrando. Pero sin embargo, no lo digo solo por vos, y ahí sí vuelvo nuevamente a una cuestión cultural, los periodistas importantes de este país, todos siempre sabés lo que opinan, o porque lo hacen, digamos, de forma manifiesta, o porque realmente, sobre todo en televisión, pero también en radio, transmiten lo que sienten. A diferencia, una vez más, de otros que vos ni sabes de repente qué piensa o siente. Ese es un fenómeno también que está un poco potenciado por nuestra historia y por la intensidad de nuestra historia cotidiana. Es muy difícil no ser parte de esta historia, porque esta historia es extrema. Acá no hay... por lo menos desde la llegada de la democracia para acá, todos los episodios tienen que ver con la vida y con la muerte. Entonces es muy difícil no estar... expresando algo en relación. Nosotros somos parte de una tragedia. Los de mi generación, yo creo que nosotros
somos parte de una generación que ha fracasado y que ha fracasado aún queriendo intervenir. Hemos hecho todo mal y entonces es muy difícil tomar una distancia. Si vos vas en otros países donde las cosas pasan y van pasando, pero no con el nivel de dramatismo de la Argentina, entonces es muy difícil. Pero además hay otras razones tecnológicas, ¿eh? Por ejemplo, yo hice muchas veces coberturas afuera y te pongo atentado de Atocha, el Papa, para hablar de las que me acuerdo en el exterior. En la medida en que la información objetiva se traslada muy rápidamente por la vía digital, es probable que los datos objetivos de una determinada realidad que vos vas a cubrir estén antes en la mesa de tu redacción o en tu estudio de televisión que en el lugar del hecho. Entonces, cuando hoy se manda a un periodista a una determinada cobertura, se espera que ese periodista para acá, no sé qué pasa en Estados Unidos, transmita una mirada de un local, una mirada que tenga un cierto dejo de emoción, un cierto dejo de algo más personal. Más... ¿Y dentro de esa emoción hubo alguien que te haya emocionado? No, en general te emocionan más las situaciones que las personas. A mí cuando hay estos episodios, lo último en esa manifestación, la de que para que no te pase, sí me emocioné muchísimo. Porque hubo un determinado momento donde la gente me transmitía lo que quería transmitir con una crudeza que era imposible no involucrarse. Sobre todo las madres y padres que habían perdido a sus hijos. Y un lugar donde también me comió cruda la emoción fue cuando fuimos al cementerio de Malvinas, porque me pasó también lo mismo. Fuimos con una cantidad enorme de familiares, familiares de los soldados que estaban enterrados en el cementerio, y ellos iban solos en el avión, no iban con su grupo familiar, iban en general de a uno por familia, y había poca gente que ellos reconocieran adentro del avión, y yo era una de las pocas, entonces muchos me transmitían todas sus emociones ahí. Yo no pude prescindir de ese momento de emocionarme, y muchísimo. No lo pude evitar. Muchas veces no lo puedo evitar. A mí me emocionan mucho los sentimientos colectivos. O vos estás en el medio de una multitud conmovida, a mí me... Pero eso creo que tiene que ver con poder absorber una situación para transmitirla. Si vos llegás, yo llegué, por ejemplo, a la Plaza San Pedro, con la plaza llena de gente, en un atardecer, con la música sacra, porque tienen una puesta espectacular, sí, en el Vaticano. Buena producción. Con luces medio doradas, viste que la plaza se pone toda la columnata de Bernini de un color caramelo. Allá arriba estaba el apartamento del Papa y el Papa Juan Pablo II muriendo allí. Y toda una multitud llegada de todas partes orando, rezando. Y en ese momento yo escucho por la radio, porque yo me había puesto un auricular de una radio Italia, que había llegado un mensaje de texto de que el Papa había muerto. Y me quedé así esperando a ver la reacción de la gente cuando fuera comunicado. Toda esa emoción no la pude evitar. No es que yo lloraba por el Papa. Me transportó toda esa sensación. Bueno, tal vez sea un defecto mío jugar con las situaciones, jugar con mis propias emociones dentro de las situaciones. Yo encaré este trabajo siempre como una especie de juego. Y en principio, yo sé que me cuesta no generalizar para hacer esta pregunta, pero en principio, ¿vos buscás más un texto del entrevistado a ver si logro que cuente tal cosa? ¿O buscás una emoción por parte del entrevistado que eventualmente dé algo? Y depende de la entrevista. A ver, si vos haces una entrevista donde lo que buscás es un dato objetivo, te plantás de una determinada manera. A veces se entrevista gente para uno decir lo que el otro no te va a decir y que quede, por ejemplo.
Yo trabajé mucho en la escalera de tribunales en los años 84, 85, cuando citaban a los primeros militares. Entonces, vos te quedabas, estabas entre una multitud de otros con el micrófono y ibas ahí. Y vos no le ibas a decir qué tiene para decirme, señora. Vos ibas con una pregunta, ¿dónde? Si el tipo te decía no come, vos ya habías mandado el texto al aire. Yo decía, ¿es cierto que usted fue el jefe de tal centro clandestino de detención y que por allí pasó fulano y el tipo te manda a la mierda? ¿Entendés? Entonces, depende de la entrevista. Vos, algunas entrevistas vas a decir cosas y que el otro te las puede ratificar o no. En otras entrevistas, de clima más íntimo, vas a que el otro se muestre tal cual es. En otras vas a sacar datos puntuales, querés saber cosas. El que pregunta, pregunta para saber. No vas necesariamente a confirmar lo que vos querés que el tipo te diga. Esa no es la mejor entrevista, cuando vos vas a confirmar algo que vos querés que el otro te diga y a lo mejor... Salvo que estés absolutamente seguro que la sola presencia u omisión del otro va a confirmar lo que vos decís, que sabés que es posta. Son estrategias. ¿A quién sentís justamente dentro de esa estrategia que haya sentido como un gran logro personal sacarle el cassette a alguien? No sé. Yo lo que sí sé, a ver, yo he tenido, por ejemplo, uno de, sacarle el cassette a alguien no se me viene ahora a la cabeza. En general, el que está con el cassette, es muy difícil de mover. Y no quiero dar nombre para no enemistarme violentamente con gente a la que tengo que seguir entrevistando. Esa es mi estrategia. Okay. O sea, no pregunto. Me explico. Por ahí. No. Probablemente el cassette se le salió a Ford en esa nota. Donde terminó mostrando su vulnerabilidad a un punto extremo. Pero porque yo creo que él se dio cuenta que yo me estaba dando cuenta de todo lo que le pasaba. Y se aflojó. Probablemente eso. Después no sé. Sí he ganado algunos amigos y algunas historias. Por ejemplo, un amigo que me ha acompañado a lo largo de toda la vida, a pesar de que no nos vemos casi nunca, pero que sabemos que si nos encontramos acá o en cualquier otro lugar, retomamos la conversación que dejamos pendiente 2 o 3 años atrás cuando nos vimos por última vez, es alguien que conocí en el juicio a la Junta, que es Claudio Tamburrini, que es uno de los protagonistas en la vida real de la tragedia de la Mansión Seré, del centro clandestino de detención del que se escaparon 4 personas, entre ellas Claudio. Yo estaba cubriendo juicio a las juntas, él dio su testimonio, cuando él salió yo lo entrevisté brevemente en la puerta de tribunales y después, bueno, siguió su rumbo y su vida. Y en esos días nos reencontramos caminando por la calle, en cualquier otro escenario. Y nos pusimos a charlar, tomamos un café. Y ahí su historia la empecé a ver desde otro lugar. Y nos hicimos amigos, una amistad que duró a lo largo de todo el tiempo de la vida. Pero cuando te digo del todo el tiempo, te digo desde nuestros 30 hasta ahora. Y que él, cuando viene a la Argentina, porque vive en Suecia, puede que me venga a visitar, y si no viene, he ido yo alguna vez a Estocolmo. Hemos dejado de vernos por años, nos hemos perdido, nuestras vidas han tenido distintas situaciones y siempre hemos seguido siendo amigos. Apareció un punto de conexión en la entrevista que nos puso en un lugar diferente. Yo casi te digo, no me gusta entrevistar a la gente con la que empatizo, soy amiga, no me gusta. La verdad que a los amigos no me gusta entrevistar. No me gusta, porque siento que no me sale la entrevista. No se puede entrevistar a los amigos. Y esa es una cosa que te lleva a no hacerte amigo de los personajes a los que vas a tener que entrevistar de manera seguida. Claro. Es mejor mantener una distancia. ¿Y te pasó alguna vez que te caiga muy bien alguien que te caiga particularmente mal? Y te doy un ejemplo, si quieres, personal, para que se entienda lo que voy. Yo fui 2 meses a Caseros en su momento cuando estaba Pablo Joclender. Entonces iba, llevaba facturas, tomaba mate con ellos y más. Y era que por momentos era muy agradable. Sí. Lo cual a mí me hacía sentir muy incómodo esa contradicción. Sí, puede ocurrir. Yo trato de no verme mucho fuera de situaciones
con alguien a quien voy a tener que entrevistar. Y la gente con la que he tenido algún vínculo que ha trascendido la entrevista, en el sentido de que me he hecho amiga o entrado en confianza, después ya trato de no tener que entrevistarla. Trato de evitar eso. No me sale la entrevista. ¿Y vos qué sentís que hayas hecho por amor, particularmente? Bueno, los hijos son parte de un proceso amoroso. Mis tres hijos son elegidos. Elegí tener hijos, elegí criarlos, elegí tenerlos con una determinada persona. Para mí son la medida más excelsa del amor. Después creo que la vocación es una movilización que tiene que ver con una energía muy positiva y muy amorosa. La vocación de trabajo, el dedicarse a... Pero, a ver, amor es a que vos amás cuando al otro... Amás en el sentido verdadero y profundo de la palabra amor, cuando estás dispuesto a entregarle al otro algo que no necesariamente te sobra. ¿Entendés? ¿Y que recuerdes que hayan hecho por vos por amor? No sé a quién ubicar en ese lugar. Porque yo creo que la pareja, el vínculo de pareja, el otro te da porque recibe, si no, no te da. Pero aún si lo entendés de forma transaccional, ¿no recordás ni una anécdota, o si querés contarla, en la cual vos hayas sentido el impulso de decir esto lo hago por amor, independientemente de que uno lo pueda hacer por 20.000 motivos más, o que a vos te hayan sorprendido mucho y en ese momento lo hayas sentido como un acto amoroso? Incluso dentro de la profesión, ¿eh? Estoy pensando. No me creo tan altruista. No siento. Yo tengo, a ver, me vinculo con algunos de mis colegas más jóvenes desde un lugar, por eso vuelvo al vínculo de los hijos, casi como si en una actitud medio maternal, en el sentido de entregar situaciones, conocimientos. Probablemente eso sea. El resto, no sé, uno, a ver, he intervenido en situaciones de violencia en la calle sin desprejuiciada de mi riesgo físico, pero yo no sé si eso es impulso amoroso o es algo de omnipotencia donde uno siente que uno tiene algo así para dar. No sé, no. Nunca me hice demasiado esa pregunta. Tal vez no me la hice, ahora me la puedo hacer y por ahí en unos días te dé una respuesta. Bueno, y igual yo no buscaba respuestas. ¿Eh? Yo no busco respuestas. Buscabas, bueno, que no tenga respuesta. No, también busco. Entonces lograste el objetivo de tu entrevista. Yo busco.